No, no, bueno, pues ya estamos aquí, ya los agarró el agua aquí, pero ahora los venimos a Cuzucar aquí. A Cuzucar, ahí va Cuzucar, no tiene que ir a nieve, pero aquí estamos, gracias. De ahí te voy a meter. Cuzucadito, no tiene. Cerro Morado, ya me hincho aquí, vamos a decir, pero como nos agarró el agua, ya nos fuimos. Para el Cerro Las Pavas. Cerro Morado, y redumbroso. Para el Cerro Las Pavas. ¿Sabes cómo te pones vos, morado y redumbroso? Ajá, algo así. Yo, más cuando te bañas, tenía redumbrosita aquí la carita. Una cosa. Usted no va a salir a mojarse ahora. Diablo, tu hermano. Ajá, de verdad, sí, es una cosa. Es bien raro. Vaya vos, Norma. Ahí está, pues, Wilbe. ¿Aquí algo quiere que toque? Sí. ¿Qué quiere? Ven a tocar a Jonathan. Tóquemela. Ya no quiere caminar. La mañana. Está cumpliendo años. ¿Cumpliendo años? ¿Cumpliendo años? ¿Cumpliendo años? ¿Cumpliendo cantarle vos? Me sueño con eso. Hola, don Ejo. Hola, ¿qué parte de quién dice? Santo Ventura. Don Santo. Amigo Don Santo, amigo Don Santo. Amigo Don Santo, el amigo Santo. Hola, amigo. No, muchas gracias a nuestro amigo Santo Ventura. Muchas gracias por el regalito ahí que nos manda aquí con la Norma. Y gracias a usted también, Norma, por ir a buscar este estudio para ver. Porque creo que le tengo que ir a buscarlo allá, ¿vale? Para traerlo. A la noche. A la noche. A la noche es en la puerta. Chica, a la noche para allá. Sale la pulsa también, pues. Ajá. No sabía yo. Ya va a comprar, pues, Tomo. Ya casi va a comprar. Ha comprado pulsa, pues. ¿Y qué tal le mandan para comprar una, pues? Porque decirte que sí, estoy poniendo, me ha bendecido. Cuando sí, porque mira, vi como me dijo, no me esperaba, y mira. Y aquí está. Estamos focados. 1500 vale, muchachos. Pero muchas gracias. Vaya. Vaya, amigo Santo Ventura, ya le entrego todo. Ya cumplí. William, todo también. Y solo me faltan los 20 que todavía no le he podido preguntar porque creo que... Y no le he preguntado. No le he podido llamar. Porque él me dijo que me iba a llamar el martes, justo que tomamos. La letra de las mujeres, pues yo y la Karen la leyendo, la hicimos igual, entonces dijo que compartiéramos entre las tres el premio, salen 8 por 3 centavos cada una. Ajá. Pero como leyendo no está, pues ahorita yo le digo muy caro, vamos a repartir y después la vamos a dar a leyendo. Y ahorita voy a dar los 25 porque eso lo vamos a cambiar. ¿No? Y dijo también que del premio de los varones, dijo que había ganado su melo con Chelona, Rodríguez de Gallo, porque dijo que igual es... Venga, se lo voy a tener en la red de cama, después te iba enfrente. Ahí que lo agarre Chumelo. Mi cheraca, dijo un Will. Entonces, aquí voy a hacer la entrega, no sé, que lo doy a Chumelo. Déjelo a Chumelo, tal vez me lo da. No, ahí de, con lo del taller también, con lo del taller también, dígale. Dígale. Y eso era todo. Ahí pues agradecerle a la amiga Cris Amaya, bendiciones para él y bendiciones donde quiera que se encuentre en su trabajo. Así es, allí gracias amigo Cris Amaya por confiar en mí. Diosito que lo bendiga en todas sus batallas, que lo cuide donde quiera que ande. Amén. ¡Corre, corto! 8 por 4. 8 por 3, 25, epa. 8 por 3, 25. 24. 8 por 3 son 24. 12.50 cada uno les toca. 24.33 cada uno. No. 12.50. Yo estoy diciendo el de la Caro con ustedes. 8.33. Vaya, 8 por 3 son 24. Entre, porque son, va a dividirla entre 2, 8.3. Aquí está, sí. 8 por 3, ¿cuánto es?
Vaya. 24, vaya, y sobra un dólar. Dejo 33 centavos para dar. ¿Dónde me lo puedes dar a mí? Es que como él no es bachiller. No. Él es de segundo grado. No, porque. Dame el dólar a mí, bro. Ya habíamos hecho la cuenta de que el 25 dólares en dividido entre los tres le salía 8 dólares con 33 centavos a todas. Guay, no lo estaba diciendo yo, pues. Pero usted lo estaba diciendo de otra forma. Yo pero yo multiplicaba, lo hacía, ¿eh? Usted lo multiplicaba y lo dividía. 8 por 3, 24, hacía la chica. Pues sí, ahí solo un dólar se repartían. No, 23 centavos. Yo lo estaba diciéndole a usted con chumelo, que todos en casa cada uno. Tan bello, tío. Chumelo, chumelo, ¿cuándo para preparación? Mira, que te estoy pidiendo más besos, está ahí. ¿Para cuándo la preparación para la abuela? Yo me quiero casar con Chumelo. Es mi nombre en mi vida. Gato, tu hombre. Cosita, mi bebé, ya está comprometido ya con ella. No, con él te andas abrazando, ya está en la posa. Él es mi esposo, mi futuro esposo, ya le dije a mi mami que... Espérate que vos cada vez que me mirás pisto decís esas cosas, vos. Vos me pisto de los futuros, compadre. No, Chumelo, la vez pasada ganó los $100 en el envío y no me invitó a comer, qué malo. Le dijeron que también invitaba a cara sucia ayer. No, mañana es lunes, mañana es trabajar, mañana vamos a ir. Voy yo, sí. Te tenés que lavar bien, bañarte bien. Te invitará a comer, sí, mierda. Te invitará a comer. Vamos. Este es loco para hablar. Tiene que quitarse la barba, decirlo. Ah, sí, sin barba no te quiero. Te sin da, barba no te quiero. Por andar, pues yo ando. No, pero es que me da cuando me desaba, entonces me da como... ¿Cómo? Te da como comezón. Comezón, picazón. Te da cosquilla. Me da cosquilla. Ay, no, entonces, María. Hay razón, ay, no, haga. Es que Salvador perdió. ¿Por eso que te fuiste a perder vos el día del partido? No, el otro. Ey, es que muchos así en El Salvador, por eso pierden. Ese día lo desprecié y se fue ahogar las penas. No, ahogar las penas, güey. Compadre, lo cantaba usted allá bien a pichingo, te miré. ¿Cómo usted me ha visto, compadre? Bien, don Will, este alto, brincaba yo desde cuando iba en la lancha, así, cuando iba entrando. No, pero es que yo me había ido muy adelante, hombre, por eso tenía que irme atrás. Pero no podía enfocar más detalles, porque ahí no le iba a poner. ¿Usted con la cámara, sí? Pues sí. Yo lo con unas manos me agarraba. Y me levantaba calle por este. Estaba suave el mar y cuando... Estaba suave. Es que yo le dije que iba a estar suave. Y no es verdad, pues. Él aconsejó al mar que estuviera suave. No, pero le digo. Ah, sí. Pero ¿cuánto? Nomás entramos, sí. Pero ya estábamos adentro. Ya tomamos como se estaba levantando. Miren, nomás nosotros entramos y sonaban los grandes, grandes túmalos. Es que sabes que lo vi una lancha ahí que la dio vuelta cuando estaba mal picado. Está demasiado elevado. Uy, con tapico. Y mire, yo les dije, ya van a ver que cuando salgamos, un solo vamos a salir. Ni sentí yo cuando salimos. ¿Eh? Es que arriba, veníamos arriba en el tumbo. Pues sí. Es que arriba venía el tumbo así, es que cayendo. Y cuando dijimos ya habíamos salido. Es que mire, mira, es que ahí la lancha le da fuerte gato a la demanda. Es que ahí lo... Eso es lo que quiere, cuidado. Bien raro lo que hay aquí en el mar, fíjate cuando... El motor responde en ese momento, sacarlo. Pero es que así coleaba así la ola aquel, ve, y lo, así lo venimos, pero cuando venimos ya estábamos afuera ya. Veníamos así, veníamos con el tumbo. Y venía con cola el tumbo y así lo levantaba. No, pero es que no se sintió nada. No sintió porque venía cabal él dándole el tiempo para... Pues sí. No, es que el baboso, espérate que el baboso tiene tiempo. Tiene 20 años de experiencia. Es que cabalito buscó la ola y... Sí, él dijo. Dice que a él le costó, dice, a los 2 años se adaptó, dice, andar. No, porque cada vez que llegaba vomitaba. Yo me acuerdo. Le gané yo. Y el otro que estaba ahí, que lo estaba ayudando a bajar las redes. Más antes, cuando entraba con otro chamaco de aquí arriba. Fue el Micho, dice que le ganó por el día. El Micho no le agarró nada porque no tuvimos un puesto pescando. O sea, anduvimos. No anduvimos pescando. Porque cuando vamos a pescar, hace como 3 horas. Allí es donde lo agarré. Reto que vayamos cuando vayan a pescar. Vamos. Vamos. ¿Quién está retando, papi? ¡Eso! ¡Está bien!
ver, ¿cuál es la que te juzgaste por eso? Yo quiero ver. Es cierto que no va a estar echando la tripa. Y otra ni valor. Para la par suya. Pero el que no tome una pastilla, no van a tomar pastilla de todo. Ya fue, ya. Ya fue, me voy a ir para la segunda. Yo fui dos veces. Mateo, yo bajé tercera. Una, que quede claro. Esa tope, esa tope. Como siempre, la mujercita siente superior. Esa tope es que. La primera. No, no, claro, no, 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 claro, no, 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 aquí no, 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 pero a mí si me la paga, a mí me da igual que la agarra. Ahora conmigo la vas a agarrar, como ya no te pelo la amarilla, la vas a agarrar conmigo. Que no ponerle pelo a la amarilla. ¡Ay, señora! ¡Paca tu vida! Rico. No, yo para no. Así es que habla, aquí te voy a ir, aquí me vamos a salir. Me encanta esta mujer, me encanta, qué divina, me encanta tu veneno. Y no tengo otro show, pero. Bien, pues a la no, me quedé por un short. Un shortcito. Para que te coma lo dicho. Voy a discutir con esta mujer retrasada. Sí, aquí vamos a discutir. No, hombre. Lucho. Él es especial, él es especial. ¡Me encanta! Cállese, usted sabe. Él es especial. Regañalo, Mincho. Él es especial, vos todo lo compré. Lucho. Regañalo, Mincho. Mincho, regañalo. Como siempre, mi gustito, él siempre pone con la mujer. Igual con las mujeres, con las faltas que hace falta. Y crees que porque una mujer, yo me voy a quedar callado delante tuyo, pues no jodas. Pero como a mí quiere sale, aquí me entra, aquí me entra. ¡Cállate, papá! ¿Y por qué no te entra por ahí sale por aquí? Estoy grabando, ya puedo dormir y aquí me voy a ir. Estoy hablando. Ya lo vas a regretar, dice. Ajá, ya no receta el papá, eso, hijo. Ahora en la noche lo que le va a pasar por andar peleando con las mujeres. Con mi mujer, dígale. Con mi novia, dígale. ¿Qué te voy a componer a mi papá? Compongo, papá. Usted me deja andar peleando con mi mujer. No, novia. Novia. Mire, vos no tenés nada que ver con nada. Vos no tenés nada que ver, pero no ha tenido que ver con ella. Pero no digas no, porque no digas una mujer para caer duro los dos ustedes. Usted es una sombra. Jonathan. Una sombra, no hay. Yo no tengo nada, le digo. No, ahorita no Micho, tenemos nada, Micho, le digo. Bastante vos, que ya no tengo nada. Hablan de novios, no tienen que pensar nada más. Sigue controlando, ustedes andan peleando con los pichos, tienen sus elizones ahí, sus chollones, pero eso para un rato, ¿verdad? Sí. Son novios, nada. Son novios, pero es que yo. Enojado, está allá, es que lo que pasa es que estos pichos no entienden usted la lógica. No, es que ella va a ser mujer mía cuando me la lleve para la casa. Me subió la presión, papá. Mira, detén de la cama. Te falta el rapero, que la calle plancha, bien en acelerarte, en vez de dejarme tocando vos, que no tenés ningún derecho. Ay, enojado, venido, no tocado. No tenés ningún derecho de tocarme. No voy a nada porque me he perdido, que tengo una buena matada. Ah, esperate, ah, vas a ir a coger con tu tiempo. Oh, no, ya lo tiré tres. Uy, ya, ya. Este es el negocio de la nieve, Betty, ve. Las tortas a 1.75 la de carne, 1.25 la de jamón. Un gran negocio, Mira, Betty, ven, hombre, preséntelo al negocio. A 3 coras el pedazo de torta. Bueno, mire, lo hubiera gustado que usted enfocara y hubiéramos estado allá, pero como vino el agua, lo que teníamos que ordenar. Sí, es el parque. Ya voy a ir a ordenar ahí otro ratito. Ahí está el parque también. Aquí es que me estaba de trabajo la señora, me la llevo la cocinera. Allá no lo vi yo jugando. Vos sos la que hacía la cabecera, la hacía la mesa, la mesera. Aquí está la mesera, mira. Yo la mesera.